La ley para la mejora de la calidad educativa es, en su nombre, indica efectivamente el objetivo fundamental que tiene esta ley y que tiene la Comunidad de Castilla y León. La Comunidad de Castilla y León tiene un objetivo primordial, que es mejorar su calidad. Y por esa razón entendemos que esta ley para nosotros es una oportunidad para ser mejores. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de todo el periodo de la implantación y espero que luego en la estructura de la educación en Castilla y León le permita alcanzar mayores datos de, tener una mayor calidad que la que tiene. Por lo tanto, es un objetivo, la calidad, y es una oportunidad. Y van a ver ustedes cómo a lo largo de mi explicación, calidad y oportunidad van a ser dos palabras que voy a ir repitiendo a lo largo de esta exposición. Miren, es verdad que Castilla y León tiene una educación de calidad. Yo creo que esto es objetivo. Los informes externos que tenemos de la educación en nuestra comunidad nos dicen, nos certifican de que efectivamente Castilla y León tiene una educación de calidad. Pero evidentemente debo de decirles a ustedes que esto es mejorable. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, mejorar la educación en Castilla y León. Si ustedes cogen un dato, por ejemplo, de la Estrategia Europea 2020, pues verán cómo hay un dato muy importante, que es el del abandono escolar temprano. Pues bien, el abandono escolar temprano nos dice que España tiene unas tasas del 23,5%, que Castilla y León tiene una tasa del 18,8% y que en la Estrategia 2020 pues hay que llegar al 10%. Es decir, que tenemos todavía un largo camino que recorrer. Estamos bien, somos de los mejores en nuestra comunidad, pero evidentemente el camino a recorrer es importante. Y ese camino a recorrer lo podemos hacer a través de una nueva ley, porque nos permite mejorar estructuralmente la organización de la educación, porque nos va a permitir, sin lugar a duda, mejorar la financiación de la educación, porque nos va a permitir mejorar los currículums y las metodologías. Por lo tanto, ese concepto fundamental de lo que es enseñar y de lo que es aprender, porque nos va a permitir hacer una formación profesional mucho mejor y lo vamos a empezar con esa etapa que es la formación profesional básica. Por lo tanto, nosotros entendemos, interpretamos que la nueva ley nos da nuevas y mejores oportunidades. Yo tengo que decirles que es una responsabilidad para el consejero de Educación. ¿Por qué? Porque las leyes están para cumplirlas y, desde luego, el consejero de Educación, como un funcionario, va a desarrollar el cumplimiento de la nueva ley. Y, en segundo lugar, lo voy a hacer también con un espíritu de ciudadano, que busca lo mejor para nuestros alumnos, lo mejor para nuestros niños y para nuestras niñas. Luego, responsabilidad como funcionario y responsabilidad como ciudadano. Mire, la ley fija sus preámbulos, pasa a la siguiente, por favor, unos objetivos que evidentemente yo creo que no son discutibles. Yo creo que cualquier persona que trabaje en la educación pues tiene que entender que una ley que pretenda disminuir las tasas de abandono escolar temprano,
y vean ustedes las diferencias que hay, por ejemplo, entre España, Castilla y León, y la estrategia o el objetivo de la estrategia 2020, pues significa que hay un gran camino que recorrer, hay mucho trabajo que realizar. Yo creo que un objetivo en el que se trata de aumentar los titulados en eso, pues este es un objetivo fundamental. Nuestra comunidad está bien y vuelve a estar entre los mejores, pero evidentemente se pueden hacer las cosas mejor. Elevar los niveles de educación, esto es algo que es evidente y que nuestra comunidad también tiene unos objetivos que son claros. Estimular el espíritu emprendedor, este es un objetivo fundamental. Miren, nosotros lo veníamos haciendo. Si ustedes recogen pues todo lo que hemos hecho estos últimos años sobre el emprendedurismo, pues verán ustedes que en todas las etapas de la educación, hasta en el ámbito universitario, hemos empeñado el espíritu emprendedor. Pues esto también nos va a permitir, en la nueva ley, pues desarrollarlo con más ímpetu, desarrollarlo mejor, desarrollarlo de forma estructural, de forma transversal, en los distintos currículums que vamos a ir desarrollando. Pasa a la siguiente, por favor. La detección temprana de las dificultades del aprendizaje, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es la fórmula para que los niños y las niñas y luego los jóvenes tengan menos dificultades y haya menos fracaso escolar. Y evidentemente aquí nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, si ustedes me lo permiten. Y lo vamos a hacer con unas herramientas que evidentemente es el trabajo que van a desarrollar los maestros y los profesores en el aula, y lo vamos a hacer también pues con las evaluaciones, porque esas son las que nos van a permitir hacer unos diagnósticos objetivos. Y no se trata de eliminar y poner dificultades para el tránsito de los niños y las niñas y los jóvenes en la educación, sino de lo que se trata es de ser objetivos, de tener buenos diagnósticos y de ponerle soluciones a los problemas que de carácter individual y de forma colectiva se presentan en la educación. Mejorar el aprendizaje de idiomas. Aquí vamos a desarrollar un plan. Vamos a desarrollar un plan específico a lo largo de los próximos años, porque evidentemente mejorar los idiomas en nuestra comunidad es algo muy importante. Hemos hecho un gran esfuerzo, como ustedes saben, los últimos años, pero evidentemente este debe de ser uno de los elementos importantes del desarrollo de la nueva ley. Mejorar la formación, el acceso a estudios superiores para que alcancen la universidad, no solo para alcanzarla, sino para alcanzarla en una muy buena situación de conocimientos para que puedan triunfar en su aspecto universitario y en su aspecto profesional. Mejorar la equidad de los recursos. Y luego vamos a aprovechar la ley, evidentemente que con estos objetivos generales que están en el preámbulo, pues para establecer, por ejemplo, un sistema claro de objetivos, para incorporar y potenciar las TIC. Lo venimos haciendo, evidentemente. Nuestra comunidad tiene ya un programa desarrollado, pero evidentemente las nuevas metodologías, los nuevos currículums, nos deben de permitir desarrollar, avanzar, potenciar en las TIC. Vamos a impulsar y modernizar la formación profesional. Vamos a racionalizar la oferta educativa y vamos a hacerla con mayor flexibilidad en las diferentes trayectorias académicas, de tal manera que buscamos, trabajamos para hacer una educación con mayor flexibilidad, más flexible, para que a los alumnos les sea, si es posible, desarrollarla, hacerla mejor. Bien. Miren, Castilla y León posee un sistema educativo bien estructurado y de calidad. Pero evidentemente, si ustedes ven los criterios de promoción,
Pues esta es una comunidad que ya a lo largo del desarrollo de la educación en los últimos años, pues veníamos, no se promocionaba con más de 2 suspensos, y siempre que con ellos no se encuentren simultáneamente las matemáticas y la lengua. Eso lo recoge la ley. Esa ha sido una de las aportaciones que ha hecho la comunidad a lo largo de la discusión de la nueva ley. Y evidentemente esta es una característica importante que tiene nuestra comunidad y que le permite decir que tiene calidad. También en cuanto a las horas lectivas, nosotros aplicamos más horas lectivas para el tratamiento de las materias troncales e instrumentales, lenguas y matemáticas. Esta es otra característica que tiene Castilla y León, que le ha dado y le está dando la calidad, y que evidentemente a lo largo de esta ley lo vamos a mantener. La necesidad de una atención temprana de las dificultades en el aprendizaje y en la actualización individual de ellas en los primeros años de la enseñanza primaria, con el fin de lograr desarrollar al máximo el potencial de cada alumno. Esto es muy importante para la calidad, para la equidad, y evidentemente esto es un objetivo que tienen las evaluaciones que a lo largo del desarrollo de la educación tenemos y debemos hacer. Y otra de las características que tiene la Castilla y León en cuanto a la calidad con equidad y de ser innovadores, pues tengo que decirles que es la libertad en la elección de centros, que con la instauración de una zonificación única, pues hemos mejorado sensiblemente, un signo de la innovación. Y tengo que decirles que, como ustedes saben, hemos sido de las primeras comunidades que hemos apostado por la libertad de la elección de los centros a través de una zona única. La ley es una oportunidad porque, en definitiva, para Castilla y León debe de servir para atender a los alumnos con necesidades educativas. Y lo vamos a hacer, primero, aprovechando la flexibilidad en el sistema, para, como ya he dicho, haya una transitabilidad por las distintas etapas que se incrementan y posibilitan que el alumno pueda alcanzar más fácilmente las metas educativas. Segundo lugar, con una mayor autonomía de los centros educativos y la potenciación de la función directiva, con una dirección más profesional. Y yo tengo que decirles que para nosotros la dirección, el claustro de profesores y las familias que forman parte del centro, pues van a constituir 3 elementos que son claves y que además los tres, la dirección, el claustro y las familias, estoy seguro, van a aportar, van a trabajar por el centro educativo. Por lo tanto, aspiramos, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, que no existan mayores dificultades a través de los diferentes cambios que se producen con relación a la elección de los directores, a la función de los directores, junto con los claustros y las familias. Vamos a potenciar las acciones y los planes de mejora y calidad sometidos a la rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan de convivencia. Ese es otro objetivo que ya teníamos, que vamos a seguir impulsando y que, evidentemente, estoy seguro, lo vamos a hacer más potente. La nueva ley garantiza una formación común, fundamentalmente a través de la troncalidad y sus evaluaciones, y por lo tanto entendemos que por estas características que tiene la ley nos da una oportunidad para hacer una educación de calidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el calendario? Pues el calendario viene en la propia ley y, por lo tanto, pues nosotros lo que vamos es aprovechar el calendario. Y le vamos a aprovechar, pasa a la siguiente, por favor, para desarrollar la implantación de la ley en las diferentes etapas.
que vienen perfectamente bien recogidas. De tal manera que, como ven ustedes ahí, pues en primaria para el curso 14-15, que es el que va a empezar el próximo curso, pues vamos a implantar primero, tercero y quinto de primaria, vamos a hacer las evaluaciones individualizadas en tercero. Y en segundo lugar, vamos a ir desarrollando la formación profesional básica en su implantación del primer curso. Por lo tanto, esa es la primera etapa y eso es a lo que nos estamos dedicando desde hace ya unos cuantos meses y eso es lo que voy a tener preparado y presentado pues ya prácticamente y con los últimos detalles pues a finales de mayo o a principios de junio, de tal manera que les aseguraré que el curso 14-15 va a empezar de forma normalizada atendiendo a esta primera fase de implantación de la LONCE. El curso siguiente, en el 15-16, pues será la implantación de los otros tres cursos de primaria, será la evaluación final del sexto, será la implantación de primero y tercero de la secundaria obligatoria, será la implantación del segundo curso de la formación profesional básica, será la implantación de primero y el bachillerato. Y en el curso 16-17 se completará para que en los tres años la ley esté pues, completamente desarrollada en todos nuestros centros. Luego lo vamos a hacer según el calendario, lo vamos a hacer por etapas. Aspiro a hacerlo de forma tranquila y de forma sosegada. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ustedes saben que los cursos se van a organizar en primaria en los seis cursos que ya les he citado a ustedes y la evaluación individualizada en tercero. La evaluación individualizada de tercero tiene como objetivo haber alcanzado el grado que los alumnos hayan alcanzado el grado de adquisición de competencias correspondientes. Por eso ahí intervendrán el criterio y la información aportada por el tutor de cada alumno y los resultados de la prueba de evaluación. Tengo que decirles a ustedes que los alumnos en toda la primaria solamente podrán repetir un curso en esa etapa y la repetición se hará con un plan específico de refuerzo organizado por el centro. Es decir, los alumnos pueden repetir una vez y evidentemente dependerá de sus evaluaciones y de la información que generen pues, los tutores y los profesores y se elegirá aquel momento que es más beneficioso para el propio alumno. En la implantación de primero y tercero y quinto, pues la ley se organiza en troncales específicas y de libre configuración autonómica. Las características que tiene el primero, el tercero y el quinto es el desglose del área de conocimiento del medio natural, social y cultural en ciencias sociales, la ampliación de los contenidos de historia y educación financiera y emprendimiento, esa es una de las características, la existencia de numerosos nuevos temas transversales, emprendimiento, educación cívica y constitucional, prevención del terrorismo, entre otros, la religión como materia evaluable y una nueva asignatura, valores sociales y cívicos como alternativa a la religión. Pasa a la siguiente, por favor. La prueba de tercero, que será individual, llevará consigo la expresión y comprensión oral y escrita y problemas de cálculo y, evidentemente, es una evaluación que la vamos a hacer interna dentro del propio centro y cuyo objetivo fundamental es la detección precoz de las dificultades en el aprendizaje de los alumnos para poder adoptar las medidas más adecuadas para ellos. En cuanto a la formación profesional básica, que es la segunda parte de esta primera etapa, pasa a la siguiente, por favor. Pues ahí tienen ustedes las características de la formación profesional básica. En primer lugar, son nuevas enseñanzas que conducen a un título. Esto es muy importante, es una
de las novedades de la LOMCE y, desde mi punto de vista, uno de los mayores aciertos, que sea una enseñanza que conduce a un título. Es, además, una oferta obligatoria y gratuita. Tendrá una duración de 2.000 horas, lo que equivale a 2 cursos académicos. El primer curso es el que desarrollaremos en el curso 14-15, el segundo curso es el que desarrollaremos al curso siguiente. Esta también es otra característica importante que tiene la formación profesional básica y que le diferencia claramente de los PCPIs, que era la alternativa que se tenía en la antigua ley con relación a determinados aspectos de la formación profesional básica. En Castilla y León, para el próximo curso, vamos a ofertar 11 títulos de los 14 publicados hasta la fecha. Debo decirles que los 3 que no vamos a poner de entrada, pues son títulos que están alejados de los aspectos más industriales de la propia comunidad y, por lo tanto, más alejados del terreno industrial, del tejido industrial que tiene la propia comunidad. Hemos elegido 11 y en esos 11 vamos a empezar. Hay noticias de que el Ministerio podría proponer a lo largo de los próximos meses nuevos títulos. Tengo que decirles que nosotros, si esos títulos les llegaran antes del curso, no los vamos a poner. En esta primera etapa nosotros nos vamos a centrar en 11 de los 14. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Y si hubiera nuevos títulos, pues evidentemente entrarían a formar, una vez que los estudiáramos, entrarían o podrían entrar a formar parte del próximo curso académico, donde pondríamos el primero con mayores títulos, con más títulos, y el segundo curso. Y otro de las características que tiene la formación profesional básica es que la vamos a ofertar en todos los centros que venían impartiendo los PCPI. Esa es también la primera fase de este desarrollo. El curso que viene, donde tenemos unos PCPIs, serán sustituidos por el primer curso de formación profesional básica. Eso no quiere decir que en la segunda fase, en la próxima etapa, podamos incrementar, además de los títulos, podamos incrementar pues los centros, porque tendremos y desarrollaremos 2 aspectos muy importantes que complementarán completarán la formación profesional básica en nuestra comunidad, que van a ser exactamente los nuevos centros y van a ser también el mapa de titulaciones, evidentemente, que vamos a disponer, pero para el curso que viene. ¿Qué alumnos van a ir a la formación profesional básica? Pues aquí tienen cómo se va a realizar el acceso. Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso, no superar los 17 en el momento de acceso o durante el año natural de curso. Haber cursado el primer ciclo de la ESO, primero, segundo y tercero de ESO. Aquí hay una pequeña diferencia. Hasta ahora los ciclos en la ESO eran diferentes. Eran de 2, primero y segundo, primer ciclo, segundo, tercero y cuarto, segundo ciclo. Pues bien, la nueva ley modifica este concepto y determina que primero, segundo y tercero de la ESA forman el ciclo y el cuarto queda ya como un curso especial y específico. Pues bien, para hacer la formación profesional básica tienen que haber cursado el primer ciclo de la ESO o, excepcionalmente, en algunos alumnos muy especiales, pueden encontrarse en el segundo, y tener una propuesta del equipo docente de ESO, de los tutores de la ESO, de los padres, madres o tutores legales a través del consejo orientador. Es decir, que no es algo donde el alumno se pueda apuntar libremente, sino que necesita tener una propuesta del equipo orientador para poder tener acceso a este título de formación profesional. Luego, título de profesional básico, y es una de las características más importantes. ¿Qué otras características
tiene la implantación de la LONCE en nuestra comunidad. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Los libros de texto. Yo creo que toda la comunidad conoce que nosotros vamos a apostar por mantener los libros de texto actuales. Consideramos que hay un periodo que es la implantación, que se divide en dos cursos en todas las etapas, y por lo tanto entendemos que los libros de texto pueden seguir siendo actuales. Evidentemente, como entendemos que habrá cambios que se producen en los propios currículums, pues vamos a trabajar, o estamos ya trabajando, para la elaboración de materiales específicos de apoyo al profesorado, y vamos a seguir apoyando el sistema de préstamo y reutilización de los libros de texto. Por lo tanto, tengo que decir que continuamos y mejoraremos el programa Relevo. Y evidentemente vamos a continuar, y en el próximo presupuesto estoy seguro que habrá unas cantidades similares a las de este curso para ayudar a las familias y a los centros educativos. Por lo tanto, los libros de texto no tienen por qué ser una dificultad en la implantación de la LONCE y en el seguimiento de la LONCE. Los libros de texto son válidos, serán mejorados por los propios profesores en este periodo de implantación, que consideramos esto muy importante y sobre todo de tranquilidad para las familias, y este no debería ser, desde mi punto de vista, pues un elemento de debate y de problemas y de pelea en lo que es la implantación de la LONCE. Bien, otra de las características que tiene la propia ley son los directores de centro. ¿Por qué? Porque las competencias decisorias de los centros que se atribuían al Consejo Escolar pasan a ser asumidas por el director. Bueno, yo creo, miren ustedes, yo creo que el que los directores lleguen a dirigir sus centros, yo creo que esto es algo natural. Esto es lo que se hace en todo el mundo en el que nosotros vivimos. Y esto no significa que el director pues no sea o no cuente o no haga la dirección del centro con sus claustros y con su consejo escolar. De tal manera que los directores en Castilla y León, estoy seguro que como van a ser elegidos de carácter profesional, van a encontrar el apoyo en su proyecto educativo con su claustro, en definitiva con sus profesores, y con el consejo escolar, porque en definitiva son sus familias, las familias del centro. Por lo tanto, esa discusión que a veces he escuchado sobre si la modificación que tiene la ley con relación a los directores pues puede plantear distorsiones, problemas o no, desde mi punto de vista, en Castilla y León, como vamos a elegir a los mejores profesionales, estoy seguro, y ellos van a saber trabajar con sus claustros y con sus familias, es decir, con el consejo escolar, no tiene por qué haber mayores dificultades, pero evidentemente es una de las características que tiene la ley. Pasa a la siguiente. Los directores de centro, como saben ustedes, ya hemos hecho una orden de educación, la 259, que está ya publicado el 21 de abril. Esta es una selección y una renovación. Requiere una certificación acreditativa de haber superado un curso de formación. Los cursos de formación, evidentemente, no se les va a exigir en esta primera fase. Tienen, como dice la ley, pues unos 4 años para poder desarrollar este curso. Y como también les he indicado, su selección se apoya en los méritos académicos y profesionales, en la experiencia y valoración de su trabajo. Pasa a la siguiente. Consejo escolar. Otra característica que tiene la ley son las competencias que se modifican
sus competencias, sustituyendo las decisorias que se las atribuían anteriormente por funciones de consulta, información y supervisión sin carácter vinculante. Miren, en algunas he oído decir que eso es quitar competencias a los consejos escolares. A mí me parece que una competencia que le dice de forma específica que tiene que hacer la información y que tiene que hacer la supervisión, me parece que son competencias muy importantes. El que sean vinculantes, yo vuelvo a insistir, si el director es un director profesional que trabaja con su consejo escolar y que perfectamente es receptivo en su trabajo con aquellas cuestiones que se puedan plantear en un centro, eso no tiene por qué ser ninguna dificultad. Y estoy seguro que no será ninguna dificultad, porque informar y supervisar me parece que es una función muy importante para el consejo escolar y no le vacía desde mi punto de vista en competencias. Mire, el consejo escolar efectivamente no aprueba, pero evalúa proyectos educativos de gestión de normas y organización y funcionamiento. Y además evalúa la programación general anual del centro. Por lo tanto, vuelvo a insistir, para nosotros el consejo escolar es una pieza muy importante en la organización de los centros, que tiene sus competencias, que consideramos también que son muy importantes y que estoy seguro que junto con la dirección del centro pues va a ejercitar para que los centros sean mejores y puedan desarrollar esta ley como pretendemos para obtener mejores resultados. Otros aspectos que vamos a potenciar con la implantación de la LOMCE en nuestra comunidad, pues los planes de convivencia. Todos los centros van a tener planes de convivencia. Ya los tenían, pero evidentemente estoy seguro que con una nueva ley, con una nueva reflexión, tendrán que hacer unos planes de convivencia que sea uno de los elementos característicos, estructurales e importantes de cada centro. Las medidas correctoras serán de carácter educativo y recuperador, esa es otra de las características que tendrán dichos planes, y como saben ustedes, hemos definido ya al profesorado como autoridad pública, que es verdad que lo dice un artículo de la LOMCE, pero también en Castilla y León pues hemos querido desarrollarlo al máximo nivel y de esa manera hemos hecho una ley. ¿Cómo vamos a desarrollar, pasa la siguiente, cómo vamos a desarrollar las normas? Pues miren, nuestro objetivo desde el principio es que lo vamos a hacer de forma sencilla y adaptable en el tiempo. Por eso los textos normativos van a ser tres: el de gobierno y autonomía de los centros, la implantación de la formación profesional básica y la implantación, de educación primaria. Los dos primeros, de gobierno y autonomía e implantación de la formación básica, son decretos que ya están sometidos al debate público y que, por lo tanto, están prácticamente en su recta final. A continuación, evidentemente, cada uno de los decretos llevará las órdenes necesarias para que exista una implantación normalizada. Yo creo que vamos a llegar a tiempo. A finales del mes de mayo, principios del mes de junio, siempre antes de que los profesores y los alumnos abandonen el curso escolar, estoy seguro que tendremos todo publicado y todo preparado para iniciar el curso con normalidad. Ese es el trabajo que vamos a desarrollar. Nos faltan todavía algunos detalles con relación a los currículum de primaria y de formación profesional básica. Nos faltan también algunos detalles con relación a los horarios y algunas asignaturas, pero que evidentemente en los próximos días lo vamos a tener cumplimentado. Por lo tanto, yo con esto termino y me pongo a su disposición. Castilla y León apuesta por la mejor educación, por los mejores profesores, por la mejor convivencia,
por los mejores resultados. Y de todo ello, algo que es muy importante. La educación en Castilla y León nos debe de llevar a tener los mejores ciudadanos. Yo creo que son objetivos nobles, objetivos que se pueden conseguir a través del desarrollo de la propia ley, objetivos que estoy seguro tienen todos aquellos que de alguna manera participamos en la educación, desde los funcionarios y los profesionales de la Consejería de Educación, los profesores en sus distintos centros académicos, las personas, el PAS que trabaja para que estos centros funcionen mejor, evidentemente los padres, las familias con sus hijos, y estos objetivos me parece que son importantes. Y esta es una oportunidad. Nosotros creemos que podemos desarrollarla, que podemos hacerlo bien y que podemos ofertar a esta comunidad una educación de calidad para ser mejores. Esos son nuestros objetivos, ese va a ser todo nuestro trabajo y ahora estoy a su disposición por si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Vuelvo a insistirles que me gustaría que algunas de las cuestiones que estoy seguro que están en el ambiente, pues que me permitan el poderlo esperar a esta tarde para poderlo concretar con sus señorías, pero por supuesto, como siempre, les atenderé y tanto yo como los directores que me acompañan estamos a su disposición para que, desde luego, en lo que sea la LONCE y lo que sean los aspectos más generales de la implantación, con lo que vamos a decir esta tarde, esta es una comunidad que conozca con detalle, que conozca todo lo que es una etapa muy importante, como es la implantación de una nueva ley que ya, como saben ustedes, pues tiene un recorrido importante y pues no exenta de una polémica que la hay y que nosotros evidentemente pues la aceptamos, pero le vamos a dar, le estamos dando las soluciones que nos parece que permiten que la educación en Castilla y León siga siendo de primer nivel, tenga la calidad y, sobre todo, sea mejor.